Hi to everyone. Hola a todos. Good evening, Sandra. Good evening, Ivania. How are you doing? Good evening. ¿Cómo les va? I'm fine. You're fine. You're doing well. Okay. <clears throat> That's great. I feel glad to hear that. Me alegra oír eso. Good evening, Ivania. It's a pleasure to be with you again here. Es un placer estar con ustedes aquí otra vez. Cuéntenme, ¿qué tal pasaron el fin de semana? Las actividades, cómo las han sentido, cómo están yendo hasta ahorita, cómo sienten que están yendo en este curso. Maybe Ivania. Tal vez, Ivania. Uh, todo bien. Siento que estoy aprendiendo cosas nuevas porque los temas que estoy viendo no los había visto. Ok. Uh -huh. New topics. Ok. Uh -huh. Excelente. Eh, a mí me parece muy bien la metodología con que se enseña porque, digamos, abordamos diferentes temáticas. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sección, or sec section number 3. Nuestra sección número 3. Entonces también vamos a cambiar un poco las temáticas, vamos a explorar nuevo vocabulario, new vocabulary, and also we are going to start a new grammar, un poco de nueva gramática. Entonces vamos mezclando un poquito de todo, todo con el objetivo de, de que ustedes aprendan lo máximo posible, ¿verdad? Okay, entonces if you want we can start right now, empezamos a la hora. Entonces, ok, todo bien. You cannot miss it. This is going to be the name for this section. Ese será el nombre para esta sección. Ok. Por cierto, lo que les venía diciendo un poco, no sé si habían sentido. A pesar de que en general, pues las sensaciones del curso son buenas, el avance en la plataforma es excelente por parte de la mayoría, entonces eh, me encanta eso. Y estamos muy contentos. Pero. Eh, no se puede negar que tal vez se podía sentir un poquito rápido el ritmo que llevábamos porque eran dos secciones que teníamos que ver en una sola semana, ¿right? Cierto. En cambio a partir de ahora vamos a estar viendo solamente una sección por semana, just one section per week. So this is going to be slower, eh, va a ser un poco más lento que no quiere decir que sea malo, sino que vamos a ir con un poco más de calma, podemos dar más ejemplos, hacer más ejercicios, integrar más dinámicas, dar espacio a más preguntas. So it's going to be better for us. Será mejor para nosotros. <coughs> okay. Going back to this uh, statement, volviendo a esta idea, you cannot miss it. No puedes perdértelo. Okay. Miss Significa perder en el sentido de dejar pasar algo, digamos una oportunidad o, o algo, alguna chance. You missed it, te lo perdiste. No perder como de juego, eso es lose. En, ok. También puede significar extrañar. I miss you, te extraño. De. Eh, quisiera que, que esto estuviera aquí conmigo, quisiera que alguien estuviera aquí conmigo, Etcétera extrañar en ese sentido. ¿Ok? Entonces podrían ser esas dos ways, esos dos sentidos para darle un, eh, una interpretación al verbo miss. You cannot miss it. Pero en este caso lo vamos a tomar como perder. No puedes perdértelo, no puedes pasarlo por alto. ¿Ok? And specifically, what are we going to talk about? What is the thing that we cannot miss? ¿Qué es lo que no nos podemos perder? ¿Qué es esa cosa que no nos podemos perder? Bueno, específicamente vamos a hablar de lugares, places. Ok. Places. Y lugares enfocados a eh, lugares un poco grandes. No tan enormes como toda una ciudad, pero sí como sitios, lugares, ¿ok? Pero no tan chiquitos como preposiciones tipo arriba, abajo, derecha, izquierda, no. Un poco de ciudades, ¿ok? So this is going to be interesting for us. It's going to be awesome. If you want, um, we can check the platform right now. Podemos darle un vistazo a la plataforma. This is going to be the objective for this lesson. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Abajo tienen la traducción, evidentemente. Pero eh, el objetivo en sí, en, en pocas palabras, es que ustedes puedan manejar términos de palabras muy comunes en un contexto de ciudad. ¿Ok? Y. Cómo llegar a tal lugar, cómo dar direcciones de tal lugar, cómo se dice en ciertos lugares en inglés, qué puedo encontrar ahí, qué puedo hacer ahí. What can I do there? Okay. As the previous class, we are going to start by watching a video. This is going to be shorter. Este es mucho más corto. Lo estuve viendo de nuevo para repasarlo. Um, y es interesante. Hay unas curiosidades, okay? Please pay attention. In this class, you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. 1. You can buy aspirin at a drugstore. 2. You can buy bread at a supermarket. 3. You can buy a dictionary at a bookstore. 4. You can buy gasoline at a gas station. 5. You can buy a sandwich at a restaurant. 6. You can buy stamps at a post office. 7. You can buy a sweatshirt at a department store. 8. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forum. Okay. Um, all of you were, were able to watch it? Todos ustedes pudieron verlo? Sí? No? Mayra, Stephanie, Alba, Moris, Ivania, Sandra. Yes. yes. Ok, yes. awesome. Thank you. Okay. Yes. Excelente, excelente. Me parece muy bien. Entonces, eh, aquí hay un par de peculiaridades. Okay? Unas cosas interesantes que podemos comentar y aprender. ¿Hay alguna cosa en específico que a ustedes personalmente les haya llamado la atención o que no conocían? alguna palabra alguna idea o algo que digan esto cómo será sí yo uh -huh. eh, eso department store que es department store tienda uh -huh. departamental es como una tienda eh, ni tan grande ni tan pequeña <coughs> digamos aquí en el salvador tenemos tiendas que podría ser la tienda de la esquina la tienda de la colonia la tienda del vecindario, y luego mucho más arriba tenemos un supermercado. Entonces el department store estaría en medio de esos dos, en cuanto a tamaño. Como un mini supercito. Ok, gracias. Okay. Mi pleasure Digamos que aquí, en el... <coughs> disculpen, en El Salvador, los mini supercitos, por así decirlo, mayoritariamente venden comidas. La mayor parte, ¿verdad? Eh, pero Estados Unidos, por ser un país mucho más grande, hay cosas más diversas. Entonces puede haber mini tienditas para, para solo para ropa, para zapatos, para artículos, etc. Uh -huh. Aparte de los de comida. De hecho, la, los de comida tienen su propio nombre. ¿Eh? Excelente, Ivania. Muy buena observación. ¿Hay alguien más? O todo les parece sencillo y manejable. Si no hay más intervenciones, cosas que les, les parezcan interesantes, pues podemos continuar con nuestra jornada. <coughs> Entonces, lo primero que me gustaría que, que se dieran cuenta, the first thing that I would like you to notice, is the words, the common nouns campan words, las palabras compuestas que están aquí. Eh, no sé por qué ahorita no le puedo hacer un zoom. Aquí está, ok. Por ejemplo, tenemos. Déjenme sacar el spotlight, el láser. Gas station. We have two words here: gas station. Post office. Restaurant. Esa solo es una. Bookstore es una palabra, pero compuesta de dos palabras independientes, ¿verdad? Book y store. En este caso lo tenemos también store aquí, pero separado de department, con la observación que hacía Ivania. Y luego, supermarket, que también es una sola palabra, pero está compuesta de dos palabras independientes, super y market. Ok. Así sucedía también con eh, otras de por acá por ejemplo bank es solo una palabra drugstore son dos por aparte okay y esas son las mismas que teníamos entonces vamos a estar viendo eh, la parte de gramática tal vez no es tan tan fuerte en esta sección pero sí es muy interesante y sirve bastante el hecho de ir asimilando la lógica to get the logic the English logic la lógica del inglés y son muy prácticos a la hora de unir palabras. Es como, eh, no sé, unen dos ideas muy fácilmente. Por ejemplo, eh, dark bottle, una botella oscura, y a lo mejor quieren referirse a una botella negra, etc. Ellos pueden unir palabras muy sencillas, conceptos, y transformarlos en algo más complejo. En cambio, en el español solemos darle una palabra a cada, a cada idea, a cada concepto. No solemos unir tan frecuentemente dos palabras, ¿ok? Entonces, cuando nos referimos a lugares, when we are talking about places, some common words, algunas palabras comunes that we are going to use, que vamos a usar, son, por ejemplo, office, que es oficina, store, que Podría ser de, de las más comunes. También shop. Eh, que también significa tienda. Y más que todo esas, ¿ok? Sobre todo. Ah, pero también station. Estación. Ok. Luego, si hay algún par de, de palabras que solo son una, ¿verdad? Como restaurant o bank. Excelente. Entonces. Al final del video se nos presentan estos ejemplos. We have these examples. They are two. Son dos. You can pay bills at a bank. Puedes pagar las cuentas en un banco, ¿verdad? O you can buy shoes at a department store. Puedes comprar un, unos, un par de zapatos o unos zapatos en una tienda departamental. O como dice, en una tienda por departamentos. Ok. aquí se está escribiendo o estructurando de esta forma como you can do this you can pay you can buy um, bills you can you can pay bills you can buy shoes ok puedes pagar las cuentas puedes comprar zapatos porque para hacerlo más entendible en una primera instancia para ponerlo más amigable como ejemplos. Ahora bien, en inglés, lo más común que vamos a utilizar, el verbo más común que vamos a utilizar para hablar de lugar sería go, ir, andar. En español y en nuestro contexto salvadoreño, ¿qué sucede? Utilizamos ese verbo, decimos voy a ir a tal lado, ya vengo, voy a tal parte, ok. Pero le solemos agregar más cosas: voy a ir a comprar. O voy a ir a pagar, o voy a ir a recibir, o voy a ir a dar, o voy a entregar, o lo que sea. Pero agregamos más verbos. En inglés, no es que eso no ocurra, pero es mucho más común solo decir go. I'm going to the grocery store. Estoy yendo a la tienda de, de comida. O I'll go tomorrow. I'll go later. Ok a pesar de que sea evidente de que vamos a hacer una acción, ¿verdad? No vamos solo a visitar y decir qué bonito, sino que vamos a comprar algo, vamos a encontrarnos con alguien, vamos a hacer algo, pero a pesar de que vayamos a hacer ese algo, en inglés es muy común solo decir go I'm going to y tal lugar, ¿verdad? Okay. Is there any question at this point? ¿Hay ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿De alguno no de ustedes? No. No questions. No questions. Great. Awesome. Entonces, gustaría que viéramos algo. If we go back to the, to this, to the presentation, the PowerPoint presentation. Okay, we have this uh, practice that we are going to do later. Vamos a cerrar un poco después la práctica. Y tenemos algunas palabras, eh, algunos nombres de lugares. No, por supuesto que no son todos los que se pueden encontrar en una ciudad, pero sí son como muy comunes y quería destacarlos, ¿ok? Gas station es gasolinera. Se puede eh, intuir fácilmente por, por cómo inicia, ¿verdad? Gas, gas station. A pesar de que. En el ejemplo, nuevamente, retomando ese ejemplo del video, decía, you can buy gasoline in a gas station. Puedes comprar gasolina en una gasolinera, ¿verdad? Por supuesto que es cierto y por supuesto que es obvio, pero nuevamente en inglés, en un contexto cotidiano, en un lenguaje cotidiano, no se diría, I'm going to buy gasoline in the gas station, sino que solo, I'm going to. Go to the gas station. Voy a ir a la gasolinera. Y se sobreentiende, pues, de que voy a ir a, a poner gasolina. ¿Ok? Supermarket. Supermercado. Totalmente igual como funciona aquí. Supermarket. Library. Library es biblioteca. Y es diferente a bookstore. ¿Ok? Bookstore es. Tienda de libros. ¿Qué sucede en nuestro país? Tal vez porque, no sé, será nuestra cultura acerca de la lectura o, o por el tamaño del país, etcétera, de las ciudades. Normalmente, eh, algunas bibliotecas también son eh, tiendas de libros, suelen ser, o están muy cercanos la tienda de libros de la biblioteca y son del mismo de la misma empresa, del mismo nombre, del mismo dueño, etc. Suele pasar. En inglés sí se hace muy marcada la diferencia, pues entre el library, que es solo la biblioteca especializada para que yo pueda ir a leer, el espacio para leer, y la bookstore no suele tener esos espacios para leer, sino que solo los estantes donde se pueden comprar los libros y luego uno los pague y se va. Okay, so there is a difference hay una diferencia between a library and a bookstore entre una biblioteca y una tienda de libros. Museum, museum esta palabra es sencilla y un poquito complicada a la vez porque la la primera u suena como u museum y esa e como una i museum So, you gotta practice. Hay que practicar. Tienen que practicar para dominarla, pero por supuesto que pueden. Fire station. What do you think this is? This stands for. ¿De qué creen que se trata esto? ¿De qué creen que se pueda tratar? Fire station. Si vemos fuego y estación, si lo traducimos literalmente: estación de bomberos. Estación de bomberos. Correcto. Correcto. Muy bien. Eh, absolutamente correcto. Absolutely correct. Y esto es lo que les estaba comentando. This is what I was telling you. Eh, ellos relacionan el concepto de estación, de un establecimiento, una central, una sede, station, y el fuego, el calor, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Estación de bomberos. Asimismo sucede con bomberos. Por si alguno no lo sabía, si dice fire. Fighter. Así, ah, disculpen. Firefighter. Eh, y si separamos Fire the Fighter, Fighter quiere decir luchador. Viene de Fight, de lucha. Entonces, es como luchador contra el fuego. Son bien. Lógicos, ellos. Por supuesto que está súper bien, pero a mí me parece interesante la forma en que relacionan conceptos. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo lo hacen y pues que se vayan acostumbrando. Suelen hacerlo así. Ok, then we have university. Universidad, ese un fantástico lugar que no le deja tener tiempo libre a uno. University. En, en inglés existe university. Muchas universidades de Estados Unidos, en su nombre oficial, tienen University of tal, University of Massachusetts, University of Chicago, University of eh, California. Me lo estoy inventando ahorita, pero sí hay con University. Ahora bien, también es muy común decirle en inglés a la universidad, College. College degree, carrera universitaria. College. Aunque college literalmente significa colegio, pero lo que ocurre en Estados Unidos es que como la educación pública es de buena calidad, entonces casi no tiene sentido ir a un colegio privado. Ir a una escuela pública es de muy buen nivel en Estados Unidos. Entonces, college también se suele utilizar para las universidades. You can find it the both ways. Lo pueden encontrar de ambas maneras, ¿ok? And then let me check if we have something else. Déjenme ver si tenemos algo más. Town Hall. Ok, excelente. Esta también es muy buena. ¿Alguien sabe qué es Town Hall? Sin buscarlo ahorita. ¿O qué se le ocurre que podría ser? Mm -hmm. ¿Perdón, Mayra? No. no, no, no sé. No, no, ok, no hay problema, no hay problema. Excelente, no hay problema. Eh, town, solo town es pueblo, pero no pueblo de grupo de personas, sino pueblo de lugar, de sitio. Un sitio un poquito rural, no tan industrializado como una ciudad, sino a town, un pueblo. Y hall es, solo hall ya se podría interpretar como ayuntamiento, pero quiere decir como establecimiento grande, a hall un poco clásico. Y luego town hall, como tal, sí o sí se toma como ayuntamiento o alcaldía. The town hall. Santa Tecla's town hall, la alcaldía de Santa Tecla. San Salvador's town hall, la alcaldía de San Salvador. Y si algún sitio tiene ayuntamiento, entonces ayuntamiento. Town hall. Entonces, ok, eh, luego hay una pequeña dinámica. Entonces los nombres compuestos, las palabras compuestas en inglés son mucho más comunes que en español. No siguen como alguna regla en específico de que eh, para generar una palabra compuesta debemos poner tal y tal letra o debemos fijarnos cómo terminó una palabra y la otra. La verdad es que no. Solo con que las ideas tengan relación Incluso hasta nosotros mismos podemos crear compound nouns, palabras compuestas. Pero siempre y cuando guarden una cierta relación, ¿verdad? Con la lógica que les comento del inglés, de cómo lo hacen ellos. ¿Y qué más? Algunas veces podrían ir separadas, otras veces unidas. Por lo general, lo que no suele ocurrir es que se junten palabras que, que terminen y empiecen con la misma letra. Como por ejemplo esta, gas station Normalmente palabras así van separadas Aunque su pronunciación es seguida Dime Alba Yo tengo una duda Cuando mencionó yes. De, de las alcaldías uh -huh. de, La pronunciación de ellas Porque este, bueno yo estuve trabajando Una cuestión de las alcaldías Con un convenio Con, con Maryland y uh -huh. ellos lo mencionaba como Major Office, algo así. Major Office, también. Ah, también. Vale. Major no, Office. También mayor, Pero Steve. no así como lo estaba diciendo usted, de decir, o sea, que son, son Sí. Y tenía no... saludado que era válido de las dos formas. Lo es, lo es. Eh, si, si me permites explicarte, Major okay. es un término un poco más técnico. Que se suele utilizar en contextos más formales en contextos de trabajo, contextos un poco más formales. No es una palabra tan coloquial. Town hall sí es un poco más, más común, ¿verdad? Entonces, es como que a la alcaldía le digamos a ah, oficina administrativa. Y en sí, la no. alcaldía es una, una oficina administrativa, ¿verdad? Estamos en lo correcto. Pero decir oficina administrativa en español, ya es. Más técnico, no es tan común como decir alcaldía o ayuntamiento Entonces, mayor Office eh, también suele funcionar como un equivalente Pero en es en ese contexto, pues como tú decías, tú estabas en un convenio Entonces le tenían que decir como ocupar un lenguaje más técnico, más polite Polite también es educado, más rebuscado, ¿ok? Eh, y nuevamente haciendo esa relación de compound nouns, de palabras compuestas, mayor, que les decía, es un término más técnico y quiere decir superior o el más alto, algo así. Entonces, como evidentemente esa alcaldía o ese, esa oficina, pues, si lo decimos así, esa oficina administrativa, tiene una autoridad en Maryland, creo que me dijiste, si no me equivoco. Eh, entonces, por eso ocupan el término major. Que, si alguien no sabe cómo se escribe, es así. Major, entonces, eh, o senior, senior también es muy parecido, aunque no es exactamente lo mismo. Eh, y office, pues, que, como decíamos, que es oficina, entonces, oficina superior, oficina administrativa mayor. ¿Eh? de alto rango. Muy buena pregunta, muy muy buena pregunta, Alba. Thank you very much. Uh, así uh, así lo poníamos como mayor office oh, y, de, y depende porque eran varias cartas en ese en ese convenio, Entonces, así lo manejaba no, de parte del consulado de la isla. ¿Con Y? Ajá. Con yeah. Entonces, así okay. aparecía incluso en el convenio, así aparecía. Entonces, era como lo que más resaltaba, lo que yo me recuerdo. ¿no? Okay. Todo lo demás es en inglés. Ok. Para ser esto no lo había visto así en, en inglés. Obviamente en español sí. En inglés no. Ok, está interesante y podemos aprender algo nuevo. Me gustaría investigarlo. Me gustaría investigarlo. Ver qué sucede ahí. Entonces, pues si, si es algo nuevo, excelente. De todos modos, tal vez podríamos tomar el ejemplo que les estaba dando de major como algo aparte, pero también de utilidad, que suele ser un equivalente. Ok. Excelente. Good question. Is there another one? ¿Hay alguna otra? ¿Alguien más? ¿Tienen alguna participación? ¿Algo que comentar? ¿No? Ok. Eh, solo denme un segundo. Creo que me estoy quedando un poco sin carga. Solo conecto esto rápidamente. Ok. okay. Everything's well. Todo está bien. Vamos a ver. I just want you to I just want to show you something, quiero enseñarles algo. Okay. We are back in the platform y me gust <coughs> me gustaría hacer esta actividad aquí en conjunto con ustedes. Ahora bien, todos sabemos la gran tormenta que cayó hoy. Entonces no sé cómo están con su internet ahorita, cómo están con el audio. O si algunos en sus casas están experimentando lluvias o mal clima. Porque si es así, pues tal vez lo podemos dejar para mañana, ¿verdad? Eh, evidentemente no. Si no se puede por el clima, no no hay problema. ¿Creen que sí logramos? Es un, es un audio. ¿okay? ok. Yo espero que el silencio sea un sí. Además. Sí, eh, yes. Okay. Perfect. Great. Además, el silen perdón, el, en las participaciones que han estado haciendo se les oye bien, se les oye con fluidez. Entonces, déjenme poner esto. Yo pongo mi volumen al máximo y luego ustedes lo regulan. Si necesitan un poco más, un poco menos. Eh, pero yo, digamos, que doy todo lo que tengo aquí. Entonces, vamos a oír el audio. We are going to listen to this audio. And then we are going to answer these questions, okay? Okay, three, two, one, play. Mm. Okay. No funciona ahí. Excuse me. Disculpen. Errores técnicos. Vamos a ver aquí. Aquí creo que sí. Page 87, Exercise 2 Listening. I need a new swimsuit. Part A Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. 1. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you gonna look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm gonna go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're gonna take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm, I need some right now. I'm gonna go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great! Dad, dad. Okay, excelente. Um, no recuerdo si ya había algún otro audio en las actividades pasadas, pero definitivamente es el primero que hacemos en conjunto. Entonces. Yo sé que cuesta un poco irse adentrando un poco, ir eh, rompiendo ciertas barreras. Creo que a mí me parecen excelentes los subtítulos de los videos, pero también empezar a oír audio sin ver el texto. Entonces, ¿alguno pudo identificar lo que sea? Lo que sea que haya identificado está súper bien. Si identificó una pequeña idea, está súper bien. Del, ¿Del audio? ¿Alguna idea que haya podido escuchar? Uh, yes, uh -huh. yo ya contesté esa actividad. Ok, excelente Morris. Entonces, entonces no nos voy a dejar las respuestas tan rápido, ¿ok? Ok, <laughs> okay excelente. Pero relacionada a la pregunta, eh, más o menos alguna idea, tu, en tus propias palabras, en tus propias palabras, de qué se trataba el audio. What was the audio about? Eh, con lo primero, este, le pregunta. ¿A dónde irá Jane a comprar esos eh, swings creo que su traje de baño? Uh -huh. Porque necesita uno para ir a la playa. Eh, están hablando de eso, de la mamá que también necesita ir a comprar, que el papá tiene como un un malestar uh -huh. y el hijo necesita algo de la tienda para no dar las respuestas. Okay, excelente. That's a good participation y y muy bien, muy bien ahí con lo de las respuestas entonces sí efectivamente el audio se trata de eso that's the area about um, um, efectivamente pues son ciertas situaciones no recuerdo no logré distinguir si las cuatro si las cuatro están conectadas entre sí creo que la dos tres y cuatro sí no recuerdo la primera no alcancé a identificar de cualquier modo hay muchas cosas interesantes aquí son diferentes contextos diferentes situaciones And they are talking also about different places. También están hablando de diferentes lugares, ¿verdad? They are talking, they are talking about the beach, the supermarket, the grocery store. Okay? Entonces hay diferentes cosas. Como decía Morris, swimsuit, swimsuit es traje de baño. Suit solo es traje y swim es el verbo nadar. Entonces se interpreta, ¿verdad? Como traje de baño, traje para nadar, ¿verdad? Supermarket, ya la habíamos visto. Drugstore, la habíamos visto, pero no la habíamos explicado. Por si alguien no, no sabe qué es drugstore, es como farmacia. También está pharmacy, pero al mismo tiempo es muy común decir drugstore. ¿Por qué? Porque yo cuando era chiquito y en mis libros de inglés veía drugstore. Decía, bueno, ¿y qué le pasa a esta gente, verdad? Me acuerdo, estábamos como en cuarto o quinto grado. Tenemos 10 años, ¿qué hacen poniéndonos drogas aquí? Y lo que resulta es que, nuevamente, to ellos toman conceptos muy lógicos. Entonces, como las medicinas tienen cierto grado, ¿verdad? De componentes químicos, y por eso todas las medicinas tienen su dosis en cualquier país del mundo, pues se le dice droga. ¿Verdad? Drugstore. Tienda literalmente como droguería, pero es en sí farmacia. ¿Ok? Luego, newspaper. Newspaper. Eh, todos sabemos que new o news es nuevo, nuevos, noticias. Y paper, papel. Entonces, newspaper, periódico, ¿verdad? ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguien sabe, aparte de Morris, eh, qué significa desert? Aunque, okay, perdón, en este caso creo que sería desert. Desert. Uh -huh, y déjenme confirmar si no está mal escrito. Y si, y si su respuesta es como un poco obvia, no hay problema, díganla. ¿Qué creen que significa desert? Alba, Mayra, Ivania, Sandra, Stephanie. No sé si quería como postre. Postre, correcto. Correcto. Eh, Así es. Y también la diferencia con desert y dessert es que uno lleva doble S. Entonces, uno de ellos sí significa desierto y el otro sí es postre. ¿okay? Eh, también como curiosidad. Y por supuesto, porque estaban hablando de cookies, ¿verdad? Cookies, galletas. Entonces, tenemos, eh, como lo hemos comentado un poco, ¿les parece si volvemos a oír el y audio? Claro. Sí. Perdón. Pero de postre sería con dos S, ¿verdad? Ajá, lo que estaba pensando, lo que estaba pensando, que les decía, estará mal escrito y quería confirmarlo ahorita. Ajá. Eh, hasta me hizo dudar. Porque con, cuando es con postre, como, como tú dices, es con doble S. Entonces aquí está mal escrito. Que por supuesto a todos nos puede pasar. Yo cometo errores todo el tiempo. Luego, es muy curioso, luego reviso las clases en YouTube y digo, ah, ¿cómo fue que dije esto? Pero sí, suele pasar. Entonces, haciendo esa aclaración para, para que nosotros lo sepamos bien desde ahorita y nos quede claro, desert es desierto. Y desert, y cambia la pronunciación, la entonación. Es postre. Ok. Great. Si les parece, volvemos a oír el audio porque acabamos de hablar bastante y comentar bastante de él. Luego contestamos las preguntas. Ok. Please pay attention. Page 87, Exercise 2. Listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. 1. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm, I need some right now. I'm gonna go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad. Okay. Entonces, si estamos listos, solo son cuatro preguntas, creo que podemos contestarlas ahora. Sí que súper bien. Where is Jane going to buy the swimsuit that she needs? ¿A dónde lo va a ir a comprar el traje de baño que ella necesita? where? At this department store. at the department store, right? En la tienda departamental, en la tienda por departamentos. okay. correcto. that's correct. then the second question. what does mom need from the supermarket? qué necesita mamá del supermercado? Cookies Cookies for the dessert, right? galletas para el postre. Luego, what does dad need from the drugstore? ¿Qué necesita papá de la farmacia? Aspirin. 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 He needs aspirin, right? Because he has a terrible headache. Tiene un dolor de cabeza terrible. Finally, the last question. Number four. Where's Mike going to go with his dad? No. No. To the movies. To yeah. the movies? Newspaper. Si quiera un newspaper. Ok. En realidad, yo creo que es la segunda. Por supuesto que mencionaba eh, eh, movies, pero luego menciona que necesita el, el periódico, ¿verdad? Entonces, aprovechando de que el papá iba a salir, la mamá le dice, ¿a eh, tu papá va a salir ahorita? Va a ir a la farmacia. Si quieres, puedes ir con él para que tengas tu periódico. Ah, muy bien, le dice el hijo. Entonces empieza a gritarle como niño chiquito. Dad, dad, papá, papá. Entonces yo pondría esta. ¿Les parece? Estamos todos unidos. Vamos a una. Equipo, grupo, team, class. Let's gonna check it. Let's check okay. it. Ok, and all of them were correct. You did a great a good job hicieron un gran trabajo por supuesto que esta estaba correcta esta también también esta y esta ok entonces eh, ahorita pues me imagino que no es obviamente la primera el primer audio que oye en inglés eh, pero tal vez sea de los primeros en los que lo oímos a fondo como con un gran estudio por detrás entonces, haciendo esto muy seguidamente, luego van a oír audios más difíciles, más largos y como que sin nada, como que fuera natural. Luego, pues, va a ser completamente normal para ustedes hablar en inglés, oír en inglés, poco a poco. Eh, poco a poco se va aumentando el nivel. Eh, yo sé que este no es el primer audio, pero. Si sí es el primer audio que tienen conmigo... Entonces yo me siento emocionado... Me siento como que estamos dando un gran paso... Por primera vez... Eh, entonces... Se comienza con audios como este... Que ya dentro de poco... Les aseguro que les va a parecer súper fácil... Y luego van a ir entrando audios más difíciles... Van a ver que en verdad... Los gringos no hablan tan... Tan, tan así... Tan, tan bonito... Tan pausado... Hablan un poco diferente... Mucho más rápido pero se van a acostumbrar, ok, right now this is a good job, por ahora este es un gran, gran trabajo, muy bien, ok, en lo que pasamos a la siguiente parte de esta lección, de esta sesión, me gustaría pedirles que por favor pongan su nombre completo en el chat, please place your full name in the chat so I can get the assistance control, ok, Okay, thank you for following the instruction. Muchas gracias por seguir la instrucción. Okay. Excelente. Thank you. Thank you very much. Entonces, eh, antes de que pasemos a la actividad que tenemos pendiente en, en nuestra PowerPoint presentation, I need you to watch this video. Necesito que vean este video. Creo que hemos visto estamos rompiendo récord hoy, ¿verdad? Alumnos sobre los videos que estamos viendo hoy, el audio. Creo que vamos muy bien. ¿Okay? So please pay attention again. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person. A place or a thing. So basically, anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun, station is a noun. Together they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So, the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office. Okay. Eh, pongamos atención y veamos ahorita que el, el señor nos estaba pidiendo que repitamos cada uno en su casa eh, sin activar el micrófono. Um, las palabras que él va diciendo, okay? okay I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns. And record yourself ok eh, Eso no es necesario ahorita, pues en vivo, practicamos. Ok. Entonces, eh, ¿qué es lo que decía el video y decía la está titulado, ¿verdad? It is titled by pronunciation compound nouns. El objetivo que no se los leí es eh, to sound natural when saying compound nouns. Entonces, sonar natural a la hora de hablar y decir estas palabras, que son un montón en inglés. Al final, lo que nos está diciendo es que we are going to apply the stress. Vamos a aplicar esa fuerza de voz en las palabras compuestas en la primera parte de la palabra compuesta, por lo general. Por supuesto que puede encontrarse alguna excepción. Eh, creo que nunca vamos a terminar de conocer el 100% de las palabras, ni siquiera del español. Siempre podemos conocer algo nuevo. Pero por norma general, pues. La, siempre la fuerza de voz, that stress is going to be in the first part, en la primera parte, ok. Nuevamente tenemos post office. Si vemos eso, si yo lo digo normal, post office, post lleva mucha más fuerza, it has more stress than office, que office, ¿verdad? Post office, gas station, restroom, coffee shop, Drugstore, supermarket, bookstore, department store. Al final la segunda palabra, el segundo noun, siempre lo voy a terminar diciendo, bueno, casi siempre, no puedo asegurar que siempre, pero por lo general lo vamos a decir muy, mucho más suave que la primera parte. Y luego, eh, entender, pues... Algo que yo les había tratado de explicar desde el principio del curso, que es en sí un nombre, algo que puede sonar simple, pero ¿qué es un nombre? Un verbo no lo es, un adjetivo no lo es, un adverbio tampoco lo es, una conjunción, una preposición no, sino que cosas que podamos nombrar por muy obvio que suene, cosas físicas, cosas abstractas, cosas singulares, plurales, etc. Entonces, siempre que sea un nombre, técnicamente, Puede formar parte de una palabra compuesta. Por muy absurdo que suene, pues, eh, siempre que sea un hombre, tiene la posibilidad de formar una palabra compuesta. Entonces, eh, ahorita vamos a hacer una pequeña práctica en, en la presentación de PowerPoint, en la PowerPoint presentation. Y quiero que veamos este también: Room. Yo les dije que íbamos a ver lugares un poquito más grandes, tal vez la parte de rooms, Son, la par son lo, el apartado más pequeño que vamos a ver en cuanto a tamaño físico. Ahorita vamos a ello, ¿okay? Ok... let me do this. Okay. Ahorita vamos a hacer esta esta relación de, de palabras. Vamos a pasar a su forma compuesta. No es que la vamos a descubrir o que yo les voy a decir, miren, ¿cómo creen que se hace eso Porque es como muy intuitivo en lo que les he puesto aquí. Sino que es como una. Yo lo hago más para que ustedes vean una comparación entre qué palabras se pueden unir con qué otras. O qué palabras son comunes. En este caso, déjenme ver si. Sí van a tener las palabras comunes a la derecha you're going to have them at the right part in the right half a la mitad derecha y las palabras con que se combinan las van a tener a la izquierda in this case in the first part we're going to start by the house parts vamos a iniciar por las partes de la casa muchas de ellas no todas pero muchas de ellas suelen utilizarse con room Room literalmente significa cuarto, no necesariamente dormitorio como aquí, sino que cuarto o un espacio de, por lo general, mínimo de cuatro paredes. Yo estudio arquitecturas, yo sé que con tres paredes puedo hacer un cuarto, pero por lo general eh, se refiere a un espacio de cuatro paredes y un techo. Eso es un room en inglés, ¿ok? Algo sencillo. Entonces, eh, estas son muchas palabras que se suelen utilizar con room. Living room, que es sala, sala de estar, sala, la sala pública de la casa. Washing room, cuarto de lavado, donde suele estar la secadora, la lavadora, etc. Rest room, rest, room, eh, rest es descanso, descansar. Entonces, pero no es el cuarto, sino que es eh, baño, ¿ok? Pero ya vamos a ver una diferencia con bathroom. O si quieren, la vemos justo ahorita. Bathroom, y no sé por qué no les estoy señalando con el spotlight. Ok, veamos. Living room, sala. Restroom, baño. Washing room, cuarto de lavado. Bathroom, también es baño. Entonces... What's the difference between restroom and bathroom? Mayoritariamente o comúnmente le conocemos como bathroom, ¿verdad? Al baño. Bathroom es baño, pero suele ser para lugares públicos, para algún supermercado, para algún centro comercial, algún cine, etc. Lugares públicos, un baño mucho más grande, no un baño de casa. In, in the other hand, por el, al contrario, pues, Restroom sí que es un baño de hogar, un baño de casa, un lugar donde, donde yo puedo estar tranquilo sin que tenga otra persona, ¿verdad? Esa sería como la diferencia entre restroom y bathroom. Luego, bedroom, ese sí es habitación, ¿verdad? Bed, sabemos que significa cama, entonces es en la habitación donde está la cama, o oh, es nuestro cuarto, el cuarto donde dormimos. Y luego dining room. Este es comedor. El espacio donde se come. Ahora, en, in, en inglés sucede algo muy curioso comparado con el español. Sucede con dining room y sucede con kitchen. Este. Yo recuerdo que esto lo aprendí cuando trabajaba en, en el antiguo lugar. Porque trabajaba con electrodomésticos y servicios de la casa y cosas así, aprendí esta diferencia en el call center. Entonces, nosotros le decimos comedor tanto a la mesa, al, al mueble donde comemos y también al espacio, ¿verdad? Le decimos comedor a esos dos conceptos. Y también a la cocina. Le decimos cocina al, al electrodoméstico que conectamos a la pared o que conectamos al gas. Y también le decimos cocina al espacio. Dónde se cocina, donde se prepara la comida. En In inglés, it is um, not exactly the same. En, en inglés, no es lo mismo. Por ejemplo, con, con el tema del comedor, pues, eh, dining room es comedor, sí, pero es el espacio. El espacio delimitado por sus cuatro paredes, en teoría. Eh, ese sería dining room, comedor de espacio. Y luego el, a la mesa solo se le dice table. Bien simple, con tabla. Table. A pesar de que sea una mesa bien bonita, table. Ok, entonces esa diferencia. Luego, kitchen en inglés. Eh, aquí no está porque no es una camping noun. Pero kitchen es la, el espacio, la cocina. Y el, el kitchen también incluye la refri porque está dentro del espacio. Incluye el pantry o la alacena porque está dentro del espacio. Si mi lavatrastos está ahí, también lo incluye. Si yo tengo una ventana en la cocina, también lo incluye. La kitchen es, en inglés, es el espacio. ¿Ok? Y, y el electrodoméstico se le dice stuff. Perdón, uh, stuff. Como estufa. ¿Ok? Stuff, donde están los quemadores. O sea, esa sería como una diferencia un poco curiosa. Déjame ver el tiempo. Ok, vamos a ver esto rápido. <laughs> eh, luego, ¿qué más? Store. Tenemos aquí unos cuantos ejemplos eh, como bookstore, tienda de libros, shoe store, tienda de zapatos o grocery store. Ok. La grocery store, como les decía, es como, viene a ser como un supercito, una tienda de conveniencia, pero solo para comida. En, en Estados Unidos, sobre todo en inglés, la grocery store no son tiendas de grocerías sino que, porque yo así pensaba cuando era chiquito, sino que son tiendas de comida, únicamente de comida. ¿okay? Y también tenemos shop, que es también tienda, pero. Shop suele ser un poquitito, unos puntitos más usado que store. De cualquier forma, ambas significan tienda. Gift Shop, tienda de regalos o tienda de recuerdos también. Si por ejemplo vamos a un lugar turístico, vamos a una Gift Shop que está en ese lugar turístico y se puede entender como tienda de regalos o tienda de recuerdos. Pet Shop. Es tienda de mascotas. Hay algunas en las que venden a las mascotas y otras en las que solo venden artículos para mascotas. Clothes Shop, tienda de, de ropa. Coffee Shop no es una tienda en la que uno pueda ir a comprar por lo general, ¿verdad? Café en grano, literalmente así café, sino que es cafetería. Coffee Shop. Ok, una cafetería. Y luego Sports Shop. Una tienda de deportes, tienda donde puedo comprar ropa deportiva, donde puedo comprar pelotas, indumentaria deportiva, etc. ¿Verdad? Serían este... estas cosas que podemos generar con Compound Nouns, ciertos lugares, ¿ok? At this point, Is there any question? No sé si hay alguna pregunta porque ha sido bastante información que hemos visto hasta el final. No sé si todo bien. Alba says that correct. Alba dice que todo está correcto. O Son sea, los demás. De pronto varios apagaron la cámara. Hmm. Solo veo a Ivania y a Sandra. Ok, tenemos nuevamente a Alba. Ok. Ok. Entonces, de nuevo, estimados estudiantes, no sé si hay alguna pregunta. Déjame ver el chat. Voy en el vehículo. Oh, ok, ok, perfecto. Eh, sí, por eso digo, cuando se puede encender la cámara, hagámoslo. No, cuando no se puede, no. Excelente, ahí tenemos a Fátima. Entonces, <laughs> nuevamente, ¿hay alguna pregunta que yo con todo gusto puedo responder? ¿Cuándo usar eh, Store y cuándo usar Shop? No hay una regla en la que diga en este caso sí y en este caso no. Es por costumbre. Ciertas palabras como drug va con store, pero por costumbre. Y luego coffee va con shop, nuevamente por costumbre. Entonces, en ese sentido es de repasarlas, de practicarlas y memorizarse las más comunes. No hay una regla en específico. Ok, thank you. Uh -huh. My pleasure. Another otra pregunta? No. ¿No? Ok. Eh, recordemos no. que cualquier cosa, pues ahora tenemos más tiempo, a pesar de que yo siempre meto bastante material, bastante contenido, y casi siento que, siento que casi nunca nos alcanza la hora, lo cual es bueno pero nuevamente esta semana estamos más tranquilos tenemos más margen más tiempo así que cualquier cosa aquí estoy con todo gusto okay si no hay preguntas esto sería todo por hoy and we are going to meet again at the same time tomorrow okay thank you teacher okay, thank you. Bye bye bye. good afternoon I, I'm sorry good night good night Bye bye bye